se quedó sin basurero municipal Oaxaca de Juárez. Lo afirmó el propio presidente, Francisco Martínez Neri. Escúchese. El municipio de Oaxaca de Juárez se quedó sin lugar para depositar la basura, por lo que de manera indefinida se suspende la recolección de los residuos sólidos. El presidente municipal del ayuntamiento capitalino, Francisco Martínez Neri, indicó que fue llamado por la Secretaría General de Gobierno para informarle que se rompieron los acuerdos con los vecinos de las colonias de la zona oriente del municipio de la Villa de Sachila, quienes determinaron que no hay ninguna prórroga para el depósito de los desechos en el basurero municipal, cuando se había determinado que 5 municipios, entre ellos Oaxaca de Juárez, continuarían depositando la basura por 3 meses más y otros 20 municipios solo lo harían durante un mes. Este asunto pues nos lleva a una problemática muy seria. Yo diría que pudiera considerarse una especie de crisis, porque 25 municipios no tendrían lugar en donde depositar sus residuos sólidos. Y nos lleva a la necesidad de tomar decisiones fuertes en Oaxaca. Tenemos que seguir platicando. Finalmente, aun cuando a veces las pláticas se rompen, como el día de ayer, me parece que siempre hay oportunidad de poder hablar. Tenemos que tomar acciones muy fuertes, de coordinación, de esfuerzo con la ciudadanía, con las agrupaciones, con las cámaras, porque necesitamos enfrentar el problema. Asimismo, el edil capitalino, Francisco Martínez Neri, señaló que esta problemática no es sencilla. Siguen buscando un lugar para depositar los desechos, en lo que se tiene una solución. Le pidió a la ciudadanía no sacar la basura a las calles. Comentó que ya solicitó dialogar con el gobernador Alejandro Murad Hinojosa, ya que es un asunto fuerte el que se avecina. Por ahora dijo que trabajarán también en cambiar la reglamentación para tener en orden la ciudad. No siempre nos enfrentamos ante situaciones de comprensión y sobre todo de educación, pero tenemos que hacer el llamado necesariamente para que entremos a otra dinámica. Estas crisis nos fortalecen finalmente. Vamos a tener días difíciles, pero yo creo que después de esos días difíciles vienen cosas importantes, sobre todo procesos reeducativos que tenemos que manejar. Acerca. Tenemos que reeducarnos, tenemos que separar basura, tenemos que producir menos basura, sí se puede, y en esa lógica tenemos que entrar. Y es un proceso fuerte, muy fuerte, pero esos procesos tenemos que enfrentarlos con la unidad. El mercado de abasto, decía hace un momento, ya tenemos separada la basura orgánica de la inorgánica, y la orgánica la estamos llevando a inmediaciones del aeropuerto, donde se encuentra en un espacio que hemos encontrado para depositar. Diana García, N+. Thank you.